La nueva carpeta asfáltica y la demarcación de la carretera Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte. El avance de los trabajos en el puente de General Viejo, que superan el 25% y que tiene que estar listo a finales de este año. El trabajo en la reducción de listas de espera en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón. Esto fue parte de la gira que realizó el presidente Carlos Alvarado por el Valle del General. Muy satisfecho por el trabajo que ha hecho el equipo de la Caja, porque en todo el país está en este programa de reducción en materia de los tiempos de espera. Y en Pérez Zeledón no ha sido la excepción. Estamos un sábado en esta jornada extraordinaria de atención que se ha mantenido ya por varios fines de semana y hemos logrado reducir acá una lista de espera de más de 3.000 personas a poco menos de 300, es decir, en ese periodo. Y los tiempos de espera han pasado en algunos casos de 700 días, es decir, varios años, ahora están inferiores a los 300, es decir, se ha hecho una mejora en la atención y en la calidad de vida de las personas. Eso nos satisface y yo agradezco mucho el trabajo de todo el equipo de la presidencia ejecutiva de la Caja y también de los médicos, del personal de asistencia y las enfermeras que hacen esto posible. En 2017, la carretera Interamericana Sur sufrió por las lluvias que provocó la tormenta tropical Nate, que en ese momento la dejaron en malas condiciones. 2 años después, la vía luce segura para los conductores que circulan por la zona. Este fue otro de los aspectos que destacó el mandatario. Hemos visto obras, por ejemplo, donde antes con eventos del clima había deslaves o pues la carretera quedaba inhabilitada. Ahora se han hecho intervenciones que incluso con amarras de acero permiten que estas obras sean más resilientes en temas de los impactos del clima. Entonces, muy contento por ese avance en la Ruta 2 y creo que lo han sentido las personas de Pérez Zeledón del Sur y quienes viajan entre Cartago, San José y Pérez Zeledón. La visita del mandatario fue acompañada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, la ministra de Economía, Industria y Comercio y que es coordinadora de la Zona Brunca, Victoria Hernández, la diputada María Vita Monge y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís. De tener el acompañamiento de la diputada María Vita, que es de la zona, así como lo ha hecho la diputada Nilsen Pérez, oficialista, que tienen un gran enfoque en la zona. Lo vemos en el conjunto también de la región Brunca, por eso nos acompaña la ministra Victoria Hernández, que es la encargada de la región. Pero sí, podemos esperar mucho trabajo, mucho avance. Lo vimos antes en el tema de los aeródromos, es decir, no solo las pistas, sino las terminales de aeropuertos, y también esperamos próximamente dar anuncios en materia de empleo para el cantón específicamente, así como por ejemplo en el caso del café, que hemos trabajado mucho con UPIAF, fortalecer la parte de los agricultores de la región. En total, fueron 7 obras viales las que visitó el presidente de la República en Pérez Zeledón.